soy ese rapero de la calle. Doy el 100% en cada letra. Oh, la gente espera que yo falle, pero aquí el detalle, que no hay quien se iguale. Soy ese rapero de la calle. Doy el 100% en cada letra. Oh, la gente espera que yo falle, pero aquí el detalle, que no hay quien se iguale. Raperos, grafiteros, DJs, B-Boys, seguimos firmemente representando hip hop. Unos rayando los platos, otros rayando paredes, unos rapeándole al micro y algunos bailar prefieren. Raperos, grafiteros, DJs, B-Boys, seguimos firmemente representando hip hop. Unos rayando los platos, otros rayando paredes, unos rapeándole al micro y algunos bailar prefieren. De ser vine a tumbar el micrófono con las letras que penetran porque entran en precisión. Reposición es lo que necesita tu mente cuando este gran en sí ataca en templete. De ser vine a tumbar el micrófono con las letras que penetran porque entran en precisión. Reposición es lo que necesita tu mente cuando este gran en sí ataca en templete. Agradezco a la gente que siempre me criticó, la que de mí se burló, la que siempre me juzgó, la que siempre desconfió, la que un día me tiró, ya que sin ellos no estaría presente en el hip hop. Agradezco a la gente que siempre me apoyó, que su mano me brindó, los que me dieron spot para rifarme un buen show, ya que sin ellos no estaría presente en el hip hop. No, país con cultura, de mucha hermosura, con buena escritura y literatura. Letras sin censura que a tu mente ayuda. País con cultura, de mucha hermosura, con buena escritura y literatura. Letras sin censura que a tu mente ayuda. Poco a poco se va dando todo. A veces volamos en nubes, otras pisamos el lodo. Y poco a poco se va dando todo. Tú decides estancarte o seguir para adelante. Y poco a poco se va dando todo. A veces volamos en nubes, otras pisamos el lodo. Y poco a poco se va dando todo. Tú decides estancarte o seguir para adelante. Hoy es buen momento para estar contento y a tu vida darle un poco de sentimiento. Cada día es una nueva oportunidad para poder mejorar. Así que si te sientes mal, escucha este track, man. Dice: rap consciente, rap de amor, rap de calle, rap hardcore. Todo está bien mientras lo hagas de corazón. Yo, rap consciente, rap de amor, rap de calle, rap hardcore. Todo está bien mientras lo hagas de corazón. Yo, rap consciente, rap de amor, rap de calle, rap hardcore. Todo está bien mientras lo hagas por convicción. El problema de la escena en general, queremos escuchar al rapero comercial. No apoyamos al local, no queremos escuchar su material. Y la escena va un poco mal porque pensamos que batallar es representar con los raperos que no le ponen el 10% a sus tracks. En el 2016, psiquiatría es el sello, güey. De ser al ritmo, estos versos son pesados, pasados, posados. Los tuyos son pisados, pasados, quedados en el pasado. Soy como el 20 pero sin el 4. Grafiteros, armando la misión, agitando el aerosol. Cuando se mete el sol, más allá de la visión. Mamá, no es fantasía, qué ironía. ¿Quién diría que el aerosol mi vida expresaría? Grafiteros, armando la misión, agitando el aerosol. Cuando se mete el sol, más allá de la visión. Mamá, no es fantasía, qué ironía. ¿Quién diría que el aerosol mi vida expresaría? Estructura, estructuras duras que siempre perdonan, ni te manipulan y no quedan dudas que quedan permanentes. Lo hago de repente muy rápidamente, la rima se siente, la mente detente, consciente, con líneas coherentes para el oyente y para el público exigente. El boobie rap suena bien en este track, caja y bombo, bombo, bombo y caja. Este MC siempre se relaja cuando en el beat siempre la encaja. Thank you.
soy ese rapero de la calle. Doy el 100% en cada letra. Oh, la gente espera que yo falle, pero aquí el detalle que no hay quien se iguale. Soy ese rapero de la calle. Doy el 100% en cada letra. Oh, la gente espera que yo falle, pero aquí el detalle que no hay quien se iguale. Soy una persona tranquila, a veces insoportable. Tengo bien en claro todos mis malditos ideales. Yo no soy de agarrarme a golpes en la calle, pero ponme un par de instrumentales y les parto en su madre. Parezco un merolico, no me callan el hocico. No tengo bonita voz, no entono bonito, pero soy de los que le escupen la verdad a este micro. En la clase no soy el más comportado, soy un tipo complicado queriéndose comer el mundo a bocados. En las mañanas pienso en rap, en las tardes escucho rap, en las noches hago rap y en la madrugada está terminado un nuevo track. Me agrada Wu-Tang Clan, Tupac, Mini Paz, Peter Rock, Ghetto Boys, pero lo que más me gusta es salir del estudio sin voz. Voz tenso cuando estoy en la clase de química. Me alegro cuando me llena una de mis líricas, porque yo estoy en el estudio mucho, pero voy mal en la escuela. Me gusta estar en el barrio haciendo freestyle a capela. Sonreír ante todo, ese es mi emblema. Ese es mi emblema, ¿sabes? Chica Rec, por amor al arte, y así soy. Soy ese rapero de la calle. Doy el 100% en cada letra. Oh, la gente espera que yo falle, pero aquí el detalle que no hay quien se iguale. Soy ese rapero de la calle. Doy el 100% en cada letra. Oh, la gente espera que yo falle, pero aquí el detalle que no hay quien se iguale. Tengo un genio del demonio, creo que sufro de insomnio. En mi colonia la mayoría me odia por no decir lo que ellos quieren escuchar. También me gustan los raps y raperos que se cocinan en mi ciudad, como el Yodos con la Dope, el Peluso con el Área 5-3, el Sates con la Neurona y los demás cabrones que representan esta zona con sus discos como si Clotimia. Yo sí estoy trabajando en silencio sin hablar de más, ya que he aprendido que quien hablará por mí son mis tracks. Hablando de eso, me tengo marcada una trayectoria. No tengo buena memoria, mucho menos cuando algo me pregunta el profesor, pero sí la tengo para memorizarme las rolas para los shows. No me gusta el fanatismo, la gente quiere que confíe en ellos, pero a veces no confío ni en mí mismo. Me agrada este sonido, me suena muy pervertido. No tengo muchas canciones, mucho menos reproducciones, pero como dijera el cuerpo, yo grabo poco pero con sustancia. Cada tema es su momento y no me come el ansia. Tu rapper favorito no pretendo, solo disfruto el momento cuando el micro lo mantengo. ¡Bum! Cuando el micro lo mantengo. Soy ese rapero de la calle. Doy el 100% en cada letra. Oh, la gente espera que yo falle, pero aquí el detalle es que no hay quien se iguale. Yeah, ya sabes quién es. Es el DC, por amor al arte. Yeah, y así soy, ¿sabes? Y así soy. Estructura, estructuras duras que siempre perdonan y te manipulan. Y no quedan dudas que quedan permanentes. Lo hago de repente muy rápidamente. La rima se siente, la mente detente, consciente. Con líneas coherentes para el oyente y para el público exigente. El boop y el rap suena bien en este track. Caja y bombo, bombo y caja. Este MC siempre se relaja cuando en el beat siempre la encaja. Traje un lenguaje salvaje, derrite todo tu blindaje. Súbete a mi viaje, tengo un tonelaje lleno de porcentaje. Tus malas líneas no las puedo ocultar, ni siquiera maquillaje. Con versos vine a arruinarte tu imagen. Soy un kamikaze que renace. Si te deshacen los compases y te quedas en trance. Soy como Shaquille O'Neal, pero yo la clavo en la base con doble tiempo. Yo me concentro, por cierto, en cada evento daré el 100%. Pretendo disfrutar cada momento y cada instante. Tú repartes y repartes por partes. Hago algoritmos con ritmos finitos. Hago estos estilos cuando quiero con el micro. Doy el 100% para terminar el disco. Novato, siempre te maltrato. Por rato te rayo como si fueras unos platos. No
acabas, palabras clavadas, mamadas. Llegué de la nada, soltando granadas que van pa' tu cara. Dispara, capara, para camarada, rima deslumbrada, sentido intimido, nocivo, percibo, cordura, escritura, estructura, demanda, para la basura. Figura que clama, no daña, soltando la bomba que siempre está en sombra. Que me quede tona, la barba en la zona, yo no lo hago por moda, la letra se acomoda. Tengo la rima que a ti te conduce y te seduce, te manda para las luces. Como cocaína inhalando de mis líneas, como mi cuaderno que está lleno de mis rimas, como las esquinas que está lleno de pandillas. Llegué pa' quedarme tus peores pesadillas. Juego con estos skills, yo la clavo en el beat. No juego con ese mic, esto va como un misil. Dirigiendo el proyectil, no soy el mejor MC. Y las cosas son así, yo pongo la rima en el vocabulario. Tu estilo ordinario que pistas a diario. En el barrio se sienten sicarios, fin estilo alfilo, que siempre domino como en tornamesa. Diciendo la neta con delicadeza, que siempre penetra, inyecto buen flow. Yo doy un buen show, te pongo en stop, represento hip hop. Te quedas en shock, enrolla ese blon, me late este son, lo digo así soy. Yo cargo un buen poche en el rap, soy un drag, cada drag va pa' más, nadie me puede parar y lo vengo a demostrar con el kit de calidad. Yo tengo la variedad, la habilidad, la humildad, la stupid sinceridad. En cada verso yo no tropiezo, es mi comienzo y aquí me quedo. Y aquí me ves con esta fluidez, provocando estrés. Cuando juegas a que te mato al peor, y si quieres al rey, ya lo ves. Yo tengo la sensatez pa' partir instrumentales. Cada que rapeo mi mano provoco todos tus males. Esas letras van como placas de arañas, estas bombas son como de los musulmanes. Doy el 100% en cada canción, dejo el corazón en el set de grabación. Sin repercusión, letras con precisión, entra con intención, penetra tu atención. Detecta la oración, inyecta la creación, aumenta tu presión con la selecta precisión. Hago vocablos, la clavo, la rima siempre la entablo. No te sientas bravo, esto sale del barrio más bajo. Con trabajo bien hecho, lo hago también a capela. Aunque les duela, hip hop es mi emblema. La calle es la escuela, tu flow bajo mi suela. Mi letra siempre vuela, tal vez yo me trabo, pero siempre acabo. Cada que empiezo, tal vez tropiezo, pero me enderezo y estoy de regreso. Y este es mi comienzo y aquí pertenezco. Llego y provoco un desastre, de nadie tú puedes confiarte. No te sientas grande, el hip hop se expande sin hacer a un lado a nadie. Por amor al arte, llego para quedarse. Por amor al arte, llego para quedarse. Nuevamente, estructurando estructuras en el 2016, suena bien, suena al 100, el micrófono con las letras que penetran porque entran en precisión. Reposición es lo que necesita tu mente cuando este gran en sí ataca en templete. De ser vine a tumbar el micrófono con las letras que penetran porque entran en precisión. Reposición es lo que necesita tu mente cuando este gran en sí ataca en templete. Soy el de ser, me presento aunque pocos en la escena me conocen. Hago rap para poder vivir, no por pura pose, tirando a niños poser. Mis líneas son enredadas como querer leer rápidamente en clave morse. Aléjate de esto, no es modismo. Noches de pasión con mi cuaderno es tu espejismo. Solo confío en mí mismo. Dicen que no soy rapper por no traer holgada la vestimenta, pero les cayó la boca al componer mis letras. La neta mejor no te metas, respeta las líneas que vienen repletas de lenguaje con masaje, un mensaje con un traje. Traje un blindaje escalofriante, soberante como rap insoportante. Inyectarte arte por todas partes, no necesito de drogas para poder volar. Tomo un micrófono y emprendo mi viaje porque ya se lo vuelvo a tomar otra vez con mucha fluidez, con sensatez. Provoca tu estrés cuando tú lo ves y que hace muy bien esto es así. Como pongo disco de tongo cada vez que suena escuchar ese bombo, pum, pum. Vine a tumbar el micrófono con las letras que penetran porque entran en precisión. Reposición es lo que necesita tu mente cuando este gran en sí ataca en templete. De ser vine a tumbar el micrófono con las letras que penetran porque entran en precisión. Reposición es lo que necesita tu mente cuando este gran en sí ataca en templete. Lo que pasa en mi trayecto es lo que yo le inyecto. Sigo usando el micro abierto, pero no es impedimento para que dé un buen show y me vaya contento. Atente, detente a este movimiento, por cierto, presiento tu escaso intelecto. Contento por acabar este proyecto, detecto tu falta de argumento, queriendo
dejar huella en el movimiento, expresando lo que siento con estos textos que vienen repletos de muchos sentimientos, buenos y malos encontrados, tal vez en el camino, desahogando en estos ritmos, escupiendo mis verdades a este micro, con las ganas de terminar este disco, de no dar pasos en falsos, porque sé que me iré directito para el disco. Lo que tú te la pasas presumiendo en internet, yo ya lo grabé y lo plasmé en este CD. Cuando mientras tú presumías de tus versos en la red, yo ya fui a otro evento y la reventé, porque hay mucha diferencia entre hablar de más y tener evidencia, yeah. Quiero me altero, lo hago sincero, yo estoy en el juego. Con el beat yo vuelo, tú pide consuelo. Que estás en el cielo, no aguantas el duelo. Yo estoy en el cielo mirando el terreno. El deseo siempre la agradece, pese a que le pese, letras no merece. Esto te interfiere, esto lo prefiere, poniendo la letra que siempre requiere y te hiere. ¿Sabes? Que siempre te hiere. Que siempre te hiere. En el 2016. El micrófono con las letras que penetran porque entran en precisión. Reposición es lo que necesita tu mente cuando este gran MC ataca el templete. Desert viene a tumbar el micrófono con las letras que penetran porque entran en precisión. Reposición es lo que necesita tu mente cuando este gran MC ataca el templete. Rap de amor, rap de calle, rap hardcore, todo está bien mientras lo hagas de corazón. Yo, rap consciente, rap de amor, rap de calle, rap hardcore, todo está bien mientras lo hagas de corazón. Yo, rap consciente, rap de amor, rap de calle, rap hardcore, todo está bien mientras lo hagas por convicción. Opiniones divididas de estilos diferentes, de gente diferente que se acopla a su ambiente. Unos prefieren rap consciente, otros hablando mal del presidente, algunos narrando el presente que se vive, otros haciendo temas libres. La gente piensa que no somos personas normales porque no somos superficiales, ya que cambiamos domingos familiares por eventos y amistades detonando instrumentales. Algunos nos consideran como vagos sin oficio, pero estar en el hip hop también requiere de muchos sacrificios, arriesgando sabiendo que no habrá muchos beneficios, casi nunca hay ganancias. Algunos lo hacen por dinero, otros lo hacen por respeto. Sinceramente yo lo hago porque quiero y porque me satisface cada que reviento una base. Cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su ritmo, pero lo importante es estar todos unidos por el mismo camino y objetivo que nos une. No es una religión, es el hip hop, yeah. Rap consciente, rap de amor, rap de calle, rap hardcore, todo está bien mientras lo hagas de corazón. Yo, rap consciente, rap de amor, rap de calle, rap hardcore, todo está bien mientras lo hagas de corazón. Yo, rap consciente, rap de amor, rap de calle, rap hardcore, todo está bien mientras lo hagas por convicción.
escuchar al rapero comercial. No apoyamos al local, no queremos escuchar su material. Y la escena va un poco mal, porque pensamos que batallar es representar con los raperos que no le ponen el 10% a sus tracks. Cuando van a eventos cantan y se van, cuando alguien está dando su show. En el mic nunca faltan las bolitas de freestyle. Si el evento tiene costo de entrada no queremos pagar, y aún así creemos que tenemos derecho a exigir calidad. He conocido organizadores bien culeros que les importa más el dinero que el rapero. Y soy sincero, el freestylero empieza a grabar canciones, el rapero quiere volverse freestylero y el oyente ya no es tan exigente. Y está bien que quieran demostrar su nivel o potencial, pero cada quien con su cada cual. El público exigente ya no es tan exigente, ya que preferimos escuchar a dos personas insultarse mutuamente que escuchar a un carnal expresarse libremente. Y la crítica de los haters siempre va a estar presente, que si canta de amor no es real, que si suena hardcore es porque finge su voz, que si habla de conciencia tiene que haber evidencia, que si habla de que solo es de delincuencia. Y no miento, porque al criticón nunca lo vas a tener contento. Si el rapero es amigo del organizador, ya tiene siempre eventos asegurados. El rapero de hoy en día ya no es tan listo, ya que prefiere que le celebre sus punchline a gritos que escribirse un buen disco. Por cada organizador de shows existen 10 de batallas. Eso habla de cómo está la escena en estas áreas. Y sé que no soy el más adecuado para hablar de esto, porque sinceramente he ido a muy poco eventos, poca gente me topa en el pavimento, pero llegó la hora de decirlo sin poner pretexto. Sé que no soy el más adecuado para hablar de materiales, porque no soy el mejor MC, un saco beats de internet. Este es mi primer CD, pero tengo hambre y sé que me superaré. Porque está bien echarse un freak con la banda, está bien batallar en las parrandas, está bien hacerlo pero con calma. Lo que no está bien es confundirnos y pensar que con batalla ya tenemos un lugar asegurado en la cultura en general. Y no digo que todos lo hagan, y no es que le tire mierda a todos, solo digo lo que pienso y lo plasmo en estos versos. Y no es que tire mierda ni que hable mal de los demás, solo digo la verdad aunque nos pese. En nuestras manos está el cambio para que esto crezca y esté donde se merece. En el 2016, psiquiatría es el sello, güey, de ser al ritmo. Estos versos son pesados, pasados, posados. Los tuyos son pisados, pasados, quedados en el pasado. Soy como el 20 pero sin el 4. No tengo un auto pero sin un retrato, a eso le llamo autorretrato. Pongo la letra en la mesa, topé, sanose, saturé, por no ser mi presa. Esta es estructura dura que te manipula. Esto se graba el 11, tu estilo es como yo, porque nadie lo conoce. Soy un MC y no lo sé, solo ve, se me ve que apenas comencé. Tu flow como una bacteria, porque casi no se ve. Tus rolas son como chicles porque ya las pisé. Escribe, vete para el retrete, porque ahí perteneces. Escríbete ese aunque te pese. Te regales dos barras que no mereces. Y no sé, solo ve, solo escucha el CD del de ese ser humano como a todos. Pero a los humanos en el micro a todos me los como. Oh, yo vieron, ya vieron, cayeron, creyeron que no iba a durar en el juego. Y luego yo vuelo con los pies en el suelo. Paso partitura, esta estructura dura y perdura, corre con dulzura, porque tienes de cultura lo que yo tengo de altura. A veces confío en mí y a veces no, ja. Así es mi vida un poco desacomodada, pero me gusta y no la cambiaría por nada. Existir, persistir, resistir, insistir, nunca desistir. Yo no escribo para batallar, pero tú batallas para escribir. Oh shit, en mi boca cargo radioactivo, y cuando activo la radio, créeme que me siento vivo. Sé que estas desveladas algún día me van a comer, pero posiblemente también me den de comer. Mi pluma es un francotirador y yo soy un tirador franco, y le doy al blanco y este se relaja. Existen gemelas y torres, pero mis bombas caen en cajas. Estos tracks se cocinan por acá, pegándole al boom bap, bombo clap, rap, trap, ya Salman, ah, te mando en paquetería. Y estas líneas no son pa' que te rías, son las lluvias verbales, son desastres hormonales, son problemas mentales como tales de Mileto. Con el agua estoy completo, por supuesto, no tengo nada de presupuesto. Y como dije,
dijera el de ser mil más estar contento, madurando en cada proyecto, tratando de hacer las cosas mejores sin errores, tropezones sin rencores, nada de repercusiones, con canciones, con acciones, con dones, no de esos que usan, sino de estos que abusan, y buenas intenciones con buenas oraciones. Mis letras físicamente están más marcadas, ya que se la viven entre barras, y no precisamente de cárcel, soy como un kamikaze, un arce estando al alcance, y si me caigo tiene que ser, pero en la base, guía. Si me caigo tiene que ser, pero en la base. Y mató un güey de orquesta. This is a man. Raperos, grafiteros, DJs, B-Boys, seguimos firmemente representando hip hop. Unos rayando los platos, otros rayando paredes, unos rapeándole al micro y algunos bailar prefieren. Raperos, grafiteros, DJs, B-Boys, seguimos firmemente representando hip hop. Unos rayando los platos, otros rayando paredes, unos rapeándole al micro y algunos bailar prefieren. Respeto al grafitero que en las noches sale a expresarse, con el riesgo de que un puerco pueda encontrarse, con el riesgo de caer en los separos, las paredes en el barrio no te permiten ensayos, expresándose en murales, vagones o en bocetos. Si no está acabada esa pinta, no se sienten satisfechos. Soportan a los puercos cuando le dan corretizas, soportan cuando el puerco les pone sus putizas, soportan cuando el puerco les pide pa' la mordida. Pero también agradezco al policía que en las noches vigila, porque sin él el graffiti no tendría la misma adrenalina. El aerosol para ellos es su medicina, con todas las paredes siempre arrasan, cada que van a bombardear tienen dos misiones, terminar esa pinta y llegar a salvo a casa. Los B-Boys representando hip hop, haciendo un top rock, volando en su propio eje, o tal vez haciendo el reloj, con el riesgo de que puedan fracturarse, pero eso no impide que vuelvan a levantarse. Son personas que tienen la habilidad, la variedad, la calidad de bailar y de volar, de caminar con las manos, no cualquiera lo puede lograr hacer. Por eso los B-Boys son extraterrestres disfrazados de humanos, ja. Doblando la columna vertebral a la hora de bailar, demuestran su potencial, lo hacen bien, lo hacen mal, lo importante que es que siempre lo vuelven a intentar. Yeah. Nadie los puede parar, ni siquiera las fracturas, representando firmemente esta cultura. Raperos, grafiteros, DJs, B-Boys, seguimos firmemente representando hip hop. Unos rayando los platos, otros rayando paredes, unos rapeándole al micro y algunos bailar prefieren. Raperos, grafiteros, DJs, B-Boys, seguimos firmemente representando hip hop. Unos rayando los platos, otros rayando paredes, unos rapeándole al micro y algunos bailar prefieren. Los DJs rayando platos o discos de vinilo, dándole de muchos giros, también son parte del hip hop. Son los que con sus mezclas ponen a bailar a los B-Boys, a improvisar a los raperos. A ellos para emitir sonido les sobra mucho talento. El DJ es fundamental para obtener un trabajo completo. Con scratches, con los cortes ayudan a que raperos se acople. El exponente siempre con la cara de frente, derramando tita en el papel, expresando lo que siente, poniendo el par de huevos arriba del templete. Soportan críticas por sus líricas, nos desvelamos para terminar canciones, no cobramos por las reproducciones, no somos artistas, no salimos en revistas, solo disfrutamos cuando reventamos pistas. No hay mucho dinero, no hay ropita de ropero, porque también es difícil ser rapero. Yeah. Ah, por amor al arte, cuatro elementos, dice. Raperos, grafiteros, DJs, B-Boys. Raperos, grafiteros, DJs, B-Boys. Raperos, grafiteros, DJs, B-Boys. Seguimos firmemente representando hip hop. Poco a poco se va dando todo, a veces volamos en nubes, otras pisamos el lodo, y poco a poco se va dando todo, tú decides estancarte o seguir para adelante, y poco a poco se va dando todo, a veces volamos en nubes, otras pisamos el lodo, y poco a poco
se va dando todo. Tú decides estancarte o seguir para adelante. Empecé la secundaria por ahí del 2012 escuchando batallas, pero me di cuenta que eso no era de mi talla, eso no era lo mío, así que tomé un nuevo desafío. Empecé a escribir mis rimas en el cuaderno, muy básicas, muy prácticas, rapeaba muy al cuadrado, no clavaba nada en la base, pero me gustó hacerlo tanto que perdía mis clases. Diario a casa me llevaba un reporte, pero al hip hop siempre lo consideré como un deporte, ya que aunque digan que no hay competición, independientemente uno trata de ser siempre el mejor. En el año 2013 de febrero empecé a gastar tinta de lapicero, quería sonar lo más sincero, aunque lo que decía no fuera nada verdadero. En un estudio casero el stroke me abrió las puertas para rifarme mis rapeos. Mi primera rola fue de conciencia, qué ironía, quería dar un mensaje que ni yo mismo entendía. Mi segunda rola fue de amor, qué tontería, quería dar un mensaje que ni yo mismo sentía. Y así voy, con los mismos pantalones, con los mismos tropezones, con las mismas situaciones y estas ganas de grabar más canciones. Y así es mi trayecto, un poco lento, pero poniendo empeño en cada fragmento, diciendo lo que siento con las ganas del salir del micro abierto. El rap ha sido mi entrenamiento, ya que aprendí que las cosas no suenan bien si no las siento. Antes hacía canciones para que le gustara a la gente, y ahora las hago, pero para sacar estos problemas de la mente. Poco a poco se va dando todo, a veces volamos en nubes, otras pisamos el lodo. Y poco a poco se va dando todo, tú decides estancarte o seguir para adelante. Y poco a poco se va dando todo, a veces volamos en nubes, otras pisamos el lodo. Y poco a poco se va dando todo, tú decides estancarte o seguir para adelante. ¿Sabes? No sé de dónde vengo, no sé a dónde voy, solo sé quién soy y sé lo que quiero. Desahogarme en este maldito micrófono, forjando mi propio destino, sin dejar nada a la suerte, ¿sabes? Tú decides quién quieres ser, nuevamente. Poco a poco se va dando todo, a veces volamos en nubes, otras pisamos el lodo. Y poco a poco se va dando todo, tú decides estancarte o seguir para adelante. Y poco a poco se va dando todo, a veces volamos en nubes, otras pisamos el lodo. Y poco a poco se va dando todo, tú decides estancarte o seguir para adelante. Tomé por primera vez el micrófono en el 2013, quería que afuera supieran de este. Desgraciadamente no sabía cómo terapiar a las personas, y pasó lo que a ningún rapero quiere que se le presente. Se empezó a ir toda la gente y fue cuando me di cuenta que esto era para mí, ya que la vida da vueltas. Y sí, eso me agradaba, tenía que estar con la camiseta bien puesta. Quería desahogarme en la libreta. Para rapear no existe ninguna receta, solo tú le pones los condimentos para que tu entrada esté perfecta. Y si tienes alguna meta, no le des más vueltas hacia las cosas concretas y correctas, porque dos oportunidades casi no se presentan. Agradezco a la gente que siempre me criticó, la que de mí se burló, la que siempre me juzgó, la que siempre desconfió, la que un día me tiró, ya que sin ellos no estaría presente en el hip hop. Agradezco a la gente que siempre me apoyó, que su mano me brindó, los que me dieron spot para rifarme un buen show, ya que sin ellos no estaría presente en el hip hop, no. Quiero agradecer a las personas que se burlaron de mí sin ningún argumento, las que se fueron del evento cuando yo apenas toqué el micro abierto. Decían que no tenía nada de talento, que me faltaba mucho conocimiento, los que no me apoyaron.
apoyaban porque veían que en el juego era nuevo. Me decían que esto era basura, que mi rap no tenía nada de figura, que no estaba para comportarme a la altura. ¿Quién diría? Poco a poco me estoy ganando el respeto en esta hermosa cultura. Agradezco a los que me dan un spot para rifarme una canción. Me causa satisfacción ver que la gente me presta atención. A esas personas nunca les acabaré de agradecer, ya que ellos me impulsaron para sacar este CD. Va dedicado para todos los que me vieron desde que comencé, los que me dieron la mano cuando yo tropecé. Esta rola es para todos ustedes, este disco es para todos ustedes. Por amor al arte es para todos ustedes, que me impulsan día a día para desvelarme terminando otra melodía. ¿Y quién diría que esta cultura me educaría con caídas? Agradezco a la gente que siempre me criticó, la que de mí se burló, la que siempre me juzgó, la que siempre desconfió, la que un día me tiró, ya que sin ellos no estaría presente en el hip hop. Agradezco a la gente que siempre me apoyó, que su mano me brindó, los que me dieron spot para rifarme un buen show, ya que sin ellos no estaría presente en el hip hop, no. Pero sobre todo, infinitas gracias a las personas que siempre confiaron, que escuchan mi trabajo, las que los eventos ponen las manos de arriba abajo, los que dan pulgar arriba y apoyan en la tarima, son los que me impulsan para seguir día con día. Agradezco por las reproducciones, yo sé que no son muchas, pero me alegra saber que hay gente que me escucha, que escucha las canciones. Como olvidar esas misiones, con el Caro, con el Gestor, con el Trazo, con el Reiko, con el Tronsec, a mi familia que siempre me apoya, triunfo falle, yo sé que siempre van hasta sea cual sea el detalle. A mi hermano Ale, a mi chica, mi primera clica, al Yodos que produce, a ti que me estás escuchando, los que tienen mis canciones en sus celulares, las verdaderas amistades, los que se fueron y los que se quedaron, a mis hermanos de sangre y también hermanos del alma, como Francisco, el que me impulsó a agarrar el micro y él es parte de este disco, a Adrián que diseñó la portada de este disco, él es parte de este disco, a mi familia que son parte de este disco, a mi novia que ella es parte de este disco y al hip hop que es parte de este disco, a la cultura en general demostraré mi potencial en cada track, y a todas esas personas jamás les voy a fallar. Aquí tienen una persona con la que pueden contar, en las buenas y en las malas, en triunfos y en fracasos, en aciertos y en errores. Cada día será para que tú mejores, con cada fracaso, cada paso, cada falla, pero siempre con la cara en alto, poniendo un alto a esos malos ratos. Agradezco a la gente que siempre me criticó, la que de mí se burló, la que siempre me juzgó, la que siempre desconfió, la que un día me tiró, ya que sin ellos no estaría presente en el hip hop. Agradezco a la gente que siempre me apoyó, que su mano me brindó, los que me dieron spot para rifarme un buen show, ya que sin ellos no estaría presente en el hip hop, no. 326, ¿sabes? En el 2016, Psiquia Records, Psiquiatría Records. Yo dos en los controles de ser al ritmo. Naucalpan en el mapa, por amor al arte. Yeah. Marcin Beats Productions. No. Yeah. Aquí está el DC. Psiquiatría Records 2015. Profiteros armando la misión, agitando el aerosol cuando se mete el sol, más allá de la visión. Mamá, no es fantasía, qué ironía, quién diría que el aerosol mi vida expresaría. Grafiteros armando la misión, agitando el aerosol cuando se mete el sol, más allá de la visión. Mamá, no es fantasía, qué ironía, quién diría que el aerosol mi vida expresaría. Grafiteros en las calles mostrando todo ese potencial, pegando sticker, haciendo taco, firma, stencil, bombas o freestyle, sin olvidar el Will Style. Carácter 3D, pieza o mural, lo que nosotros hacemos es crear un arte visual. Pero la sociedad piensa que esto está mal, porque vivimos en el mismo infierno. La verdadera misión es romperle en su madre al gobierno, sin olvidar cómo armar un graf esqueleto relleno sombra online. Con un toque en la imaginación ponemos a volar, aunque delincuente nos tache siempre a diario. Pero piensen, no hay peor delincuente que el que está en una silla como mandatario. Un ejemplo, nuestro puto presidente, nuestra única expresión es esta, porque así nos toma como modo de protesta. Maldigo al cerdo que me arresta, pero aunque me tumbe el celular o la cartera, yo seguiré rifando donde quiera, rifando donde quiera. Yeah.
SFCN Crew. Grafiteros, amando la misión, agitando el aerosol. Cuando se mete el sol, más allá de la visión. Mamá, no es fantasía, qué ironía. ¿Quién diría que el aerosol mi vida expresaría? Grafiteros, armando la misión, agitando el aerosol. Cuando se mete el sol, más allá de la visión. Mamá, no es fantasía, qué ironía. ¿Quién diría que el aerosol mi vida expresaría? Cargando en el bolsillo un pile, ocho herradores, plumones o crayones. Ha sido para las ventanas que nos topamos en las mañanas, rumbo al trabajo o a la escuela. Esta es mi forma de vivir, le duela a quien le duela. Ni vandalismo ni delincuencia, solo es mi cultura. Los espectaculares me enseñaron a perderle el miedo a las alturas. De vez en cuando marcando tops, mi delirio, brochas y rodillos. Si lo quieres hacer más grande, le metes extintor. Al pintar siempre existirá nerviosismo, pero nunca temor. Encuentro el spot, saco el bote y empieza la misión. Ya sea bandas legales, ilegales, perros, aéreos, vagones y espectaculares. Lo que sientes siempre va plasmado en la pared y las heridas en la piel. Prefiero ver mi pinta en la pared a que un pendejo quiere que yo vote por él. Cuando pinto siempre pienso en más válvulas. Level 1, level 2, level 3, punto azul, punto verde, punto rosa, punto transversal. Espero que esta noche la misión nos haga mal. Tú pones el aerosol y yo te pongo la canción. Grafiteros, armando la misión, agitando el aerosol. Cuando se mete el sol, más allá de la visión. Mamá, no es fantasía, qué ironía. ¿Quién diría que el aerosol mi vida expresaría? Con buena escritura y literatura, letras sin censura que a tu mente ayuda. Va. País con cultura, de mucha hermosura, con buena escritura y literatura, letras sin censura que a tu mente ayuda. Bienvenido a Mex, donde tienes que estar bien vestido para encajar en esta zona o círculo. Un vínculo ridículo que se fija en lo común, que solo se basa en prototipos. Donde te asaltan a cualquier hora del día, donde te vigilan, solo saben ganarse así la vida. Y no hablo de los rateros, sino de los policías. Te traicionan, te extorsionan, te roban a mano armada, abusan del poder de autoridad. Yo también lo voy a hacer, pero a la hora de rapear. Una manada de políticos que nunca hacen nada, solo quedarse dormidos en el tribunal. Y los obreros, los jornaleros, trabajando de sol a sol para tener un salario que no es nada duradero. Solo con eso se sobrevive, pero no se vive. Y así es mi país, con mucha cultura, aunque hay gente que lo hace ver mal. Y así estamos sujetos a un sistema, y así estamos siempre protestando por el mismo tema. Siempre protestando por el mismo tema, luchando contra siempre el mismo sistema. Yo. País con cultura, de mucha hermosura, con buena escritura y literatura. Letras sin censura que a tu mente ayuda. País con cultura, de mucha hermosura, con buena escritura y literatura. Letras sin censura que a tu mente ayuda. Haciendo un lado todo eso que odiamos. Bienvenido a México, donde hay mucho léxico. Se cocinan buenos tracks por acá, ya sea en Puebla, en San Luis, en Chihuahua, en Monterrey, en Yucatán, en el DF, Aguascalientes, en Guerrero, en Oaxaca, en Naucalpan. En este país se siente el ambiente, hay buenos exponentes, buena gente, excepto nuestro presidente. Se produce el mejor tequila, la mejor comida que probarás en tu vida. Gente sencilla y humilde, y humilde, y humilde, con buenos paisajes, con buenas ciudades y por supuesto con los mejores agaves, buenos escritores, buenos poetas que te enamoran con sus letras, y buenos raperos que te enamoran con sus maquetas. Yo.
mente ayuda. País con cultura, de mucha hermosura, con buena escritura y literatura. Letras sin censura que a tu mente ayuda. País con cultura, de mucha hermosura, con buena escritura y literatura. Letras sin censura que a tu mente ayuda. Bien, hoy es buen momento para estar contento y a tu vida darle un poco de sentimiento. Cada día es una nueva oportunidad para poder mejorar. Así que si te sientes mal, escucha este track, man. Dice, ríete de tus caídas que vendrán mejores días. Todos en la vida hicimos una tontería, ya sea buena o sea mala. La vida es para vivir, para fluir y sonreír. Y la piedra que te estorbe en el camino no la tires, guárdala en tu bolsillo, ya que con esos errores aprenderemos a forjar nuestro destino. Y si te sientes mal por problemas en la escuela, con tu pareja o problemas personales, solo ponte a pensar que personas sin sus cinco sentidos tienen ganas de vivir otro día más. Valora a las personas que aún tienes a tu lado, si no en el futuro te arrepentirás del pasado, de lo que hiciste, de lo que faltó por hacer. Ya que en esta vida, hermano, no se vuelve a nacer. Se trata de comprender, de aprender paso con paso, con triunfos, errores y fracasos. Si la familia, el dinero o el trabajo te hacen sentir bien, está bien, solo con que vivas tu vida al 100, bien. Hoy es buen momento para estar contento y a tu vida darle un poco de sentimiento. Cada día es una nueva oportunidad para poder mejorar. Así que si te sientes mal, escucha este track. Hoy es buen momento para estar contento y a tu vida darle un poco de sentimiento. Cada día es una nueva oportunidad para poder mejorar. Así que si te sientes mal, escucha este track, man. Bien, dice. El error del ser humano es pensar que tenemos tiempo para sufrir y que las personas que nos rodean siempre van a estar ahí. Valora tus amistades, aunque suene como chiste, ya que ellos son los hermanos que tú mismo escogiste. Y si te sientes hasta abajo, recuerda que tienes una familia, una vida y un trabajo. Y la verdad, si no existieran los errores o los problemas, la vida sería muy aburrida. Así que sonríe, sal a divertirte, entretenerte, disfruta el amanecer, disfruta el atardecer, disfruta el anochecer. Busca entretenimientos para así estar contento, ya que nadie sabe cuándo llega el momento de abandonar este cuerpo. Bien, cuando llega el momento de abandonar este cuerpo, ¿sabes? Bien, dice 3, 2, 6, Hoy es buen momento para estar contento y a tu vida darle un poco de sentimiento. Cada día es una nueva oportunidad para poder mejorar. Así que si te sientes mal, escucha este track. Hoy es buen momento para estar contento. Hoy es buen momento para estar contento. Hoy es buen momento para estar contento y a tu vida darle un poco de sentimiento.
por amor al arte llegó para quedarse. Este disco es para escucharse relajado, fumando, enojado en días buenos, en días amargos. Sé que venderé muy poco CDs porque sé que la ganancia en esto casi no se ve, pero estoy satisfecho por lo que logré. Sé que algunos me van a criticar, dirán que no es lo mío, comentarios positivos, negativos, pero ya dejé en claro que lo hago para sentirme vivo. No hago rap para que te guste, pero satisface que hay gente que te escuche. Eso me hace sentir bien, por eso le doy al 100 en este disco. Narro mis caídas, narro lo que vivo día a día sin ninguna mentira. Soy el único rapper de la familia que se atrevió a tomar nuevas vías. De niño quería ser astronauta volando por la luna, ¿quién diría? Ahora soy rapero y si vuelo con mi pluma. Siempre he odiado el estudio y ahora ya no quiero salir ni siquiera de él. De antes solo quería dominar el balón, ahora lo que quiero es acomodar mis letras en renglón y como en el fútbol. Solo que con este disco yo hago mi debut. P-O-R-A-M-O-R-A-L-A-R-C-E. Por amor al arte es el disco de E-Z-E-R. De ser está en el ritmo Y-O-D-O-S. Yo doce en el sonido, sacrificios en este disco. Créeme que muchos no salir al cine por estar en el estudio, no salir de paseo por el estupi, mis rapeos, no salir con la familia para escribir estas lindas. Muchas peleas, mucha distancia, llega tarde a casa con mi novia. Dejé de salir muy seguido como antes, eso pasa cuando te late y lo haces por amor al arte. Yeah. Naucalpan es la zona.